8 de la noche, estuvo pesadillo el viaje de regreso. Pues ya saben, siempre de ida más bien padre, y de regreso es como de que ya quiero llegar. Así veníamos, ya veníamos bien fastidiados, porque como quiera así fue larguito el trayecto de Isla Mujeres a Cancún y de Cancún a Playa del Carmen. Pero bueno, ahorita aquí vamos a la playita de Akumal. Vamos bien cargados, llevamos toallas, llevamos sombrillas, llevamos lonche, bueno, yo llevo lonche, llevamos una barajita, llevamos el uno para jugar allá con Axel, cámara, shower shoes, trajes de baño, de todo morocho. Venimos un poquillo apretadillos, pero es la manera de cómo llegar y de cómo viajar de forma un poco más económica hacia el lugar. Vean cómo venimos. Pero bueno, chicos, miren, acá traigo la mochila. Pero bueno, chicos, los dejamos. Les grabo cuando ya hayamos llegado para allá. Vamos a hacer más o menos como 30 minutos de aquí, de la combi, hasta Akumal. Ok. Bueno, cabe mencionar que del hotel donde nos quedamos, del Airbnb, siempre hagan de cuenta que del hotel agarramos un camión que nos traiga al centro, y luego del centro y aquí agarramos una combi que nos lleva al lugar a donde vamos a ir. Entonces, sí, vamos a eso y ahorita nos vemos. Bye. Amigos, hemos llegado a Akumal y lo primero que salta a la vista, luego llegando, son estos padrísimos murales. Miren nada más, qué belleza. Voy a grabar un poquito para que puedan ver. Quiero foto en los murales, chicos. Miren qué bonito está. Algo muy característico de aquí, de Cancún y de Playa del Carmen, Isla Mujeres, es que tienen un montón, pero montón de paredes así con murales. Entonces le digo a Ernesto, qué bonito. Yo creo que debería de esto imperar más en otras ciudades. Por ejemplo, en nuestra ciudad, que es una ciudad fronteriza, que no hay nada arqueológico ni nada así como playa o bosque o algo así, debería de haber mínimo murales, ¿no? Mínimo, si no hay belleza en la naturaleza, pues que haya belleza en lo arquitectónico, en el arte y todo eso. Se ve súper bonito. A ver, Ernesto, ahí va el niño. Miren esto. Bello. Bueno, y aquí venimos. Este es el senderito que agarramos desde que nos bajamos del autobús. Empezamos a caminar. Pasamos, lo primerito fueron los murales, y apenas hemos caminado, yo creo, como si 2 cuadras más o menos. Se ve el cielo, está súper nublado. Se nos figura que nos va a agarrar el agua. Y yo nada más me traje este cambio que traigo ahorita, y traigo nada más. Bueno, eso sí, de repente se nubla y luego se pone el sol, llueve, bueno. Pero bueno, lo bueno es de que como quiera venimos con toda la actitud, chicos, con una actitud positiva. Si trae su identificación de Quintana Roo, acceso libre, si no le van a cobrar 80 pesos de entrada a la playa. Gracias. Buen día. ¿Ya vieron, chicos?
80 pesitos de acceso a la playa. Y nos dijo que si queríamos nadar con tortugas y el chavo de allá nos había dicho que no había. Uno de 100 pesos y uno de 40 pesos. Van solamente en la playa para que paguen 40. Si quieren bañarse pueden pagar los 80, incluye regatear el baño. ¿Qué quieren hacer? Pues queremos ir a la playa. Mira, tú vas a jugar. A ver, vamos a ver. Van ahí todo derecho. Pasando el arco, van a doblar mano izquierda. La primera entrada está como a 100 metros, como a la izquierda, pasando ahí. Y van a pagar 80 pesos, incluye regadera y baño. Si no quieren, pueden seguir caminando. Van a ver un camino acá, ¿no? Van a ir acá. En esta entrada está a 40 pesos. Pero no incluye regadera y baño, solamente el acceso a la playa. No, pues con baño. Pues sí, con baños y regaderas. Y que la ventaja, cuando terminen de bañar, pues tienen regadera y baño, lo que quieran, también lo que son los baños. Pero si quieren bañar, les voy a recomendar, por favor, que estén aquí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aquí hay un programa, nadie puede entrar sin un guía para entrar a las estructuras. Es un recorrido que se hace, que dura una hora. Y así se les garantiza, no es de que sea tal vez una garantía. Para el niño le damos un buen precio para ustedes como familia también. Por persona están pagando conmigo 500 pesitos. Bueno, vamos a ver qué onda y ahorita platicamos, ¿sale? Vamos a ver qué vamos a decidir, chicos. Bueno, chicos, ya entramos a Kumal, ya pagamos. La entrada nos costó 80 pesos por ser mexicanos y tuvimos que dejar nuestra credencial de lector. Entrada de 80 pesos con acceso a baños y regaderas. Rentamos un locker por 50 pesos para dejar nuestra ropa seca y nos cambiamos ahí mismo porque ahorita está el clima medio raro, ha estado lloviendo y todo ese show. Entonces le digo a Ernesto, no tiene caso ir cargando con la ropa seca, porque pues si llueve se nos va a mojar la ropa y luego para regresarnos en taxi o en camión no nos agarran si vamos mojados. Nos vacunaron en la entrada, pagamos chalecos y pagamos equipo para snorkear. Y bueno, vamos a buscar un espacio donde podamos snorkear por nuestra cuenta porque aquí te ofrecen un guía turístico, que el guía turístico es el que te lleva a visualizar las tortugas. Algo muy padre de aquí es que las tortugas no están en cautiverio, sino que están en su propio hábitat y hagan de cuenta que ellas llegan aquí y se acercan y tú las puedes ver. Ellos nos dijeron que no nos podemos sumergir, solamente podemos no sumergirse, solamente estar en la superficie y no tocarlas. O sea, fue una de las reglas que nos dieron. Y bueno, miren qué bonita está la playa, déjenme doy la vuelta. El agua está muy tranquila, está bien bonito, está como que nubladito, pero ya está saliendo el sol. Entonces, vamos a andar por aquí un buen ratillo. Al ratito les grabo un ratito más lo que andamos haciendo y nos vemos en unos minutos más, chiquillos. Bye. Algo porque me está dando hambre. Chicos, estamos aquí con el equipo para snorkear. Nos metimos ahorita, estuvimos ahí snorkeando, el Axel y yo. Está, hagan de cuenta que se viene el agua, se viene la lluvia con ganas y luego se va. Se viene el agua con ganas y se va. Primero yo como que no me quería meter muy bien porque sentía así como que me daba mucho frito, pero no, o sea, el agua está bien, bien rica, está muy agradable. Ahí hay lanchitas, allá está la gente. Traigo el visor y traigo el tubo.
Nada más que yo no sé nadar, chicos, y me da un chorro de miedo. Hagan de cuenta que me meto, sí. Hagan de cuenta que me meto al agua y como que me empieza a dar un chorro de pavor, o sea, miedo, no sé, y me salgo. O sea, me salgo de la profundidad, como que me estoy yendo en un viaje. Me meto y puedo estar como que en lo bajito. Luego ya nada más no empiezo a sentir, o sea, que toco el firme, el piso, y mejor me salgo porque me da miedito. O sea, me voy acercando más a la orilla. Trato de estar más en la orilla, pero está muy rica el agüita. Muy, muy agradable. Nada más que sí me da como que pánico cuando ya no empiezo a sentir la arena en mis pies. Pero de la orillita, hagan de cuenta que nada más mientras me cubre, como por aquí, es lo que aguanto de estar. Me da mucho miedo, yo creo que por eso nunca aprendí a nadar. Pero bueno, chicos, ahorita vamos a esperar a Ernesto, que fue a traer algo para comer. Y ya nos vamos a seguir nosotros allá, snorkeando. Ahorita les grabamos lo que andamos haciendo. Ya salimos de Akumal. Son como las... Cuidado, Axel. Ay, estos niños. Si no anda uno detrás de ellos, nomás no. Ándale, mijo, camínale, por favor. Esta es la vida real, chicos. Cuando eres mamá tienes que estar en todo. Un ojo al gato y el otro al garabato. Bueno, ya salimos de Akumal. Resumen. Contratamos equipo para hacer snorkel. Ernesto, el niño, sí lo aprovecharon al máximo. Hey, yo me metí. Hey, no yo, Axel, ¿qué estás haciendo, hijo de mi vida? Nos metimos. Yo me metí como unos, ya que si todo el día, unos 45 minutos más o menos. Snorqué un poquito, pero la verdad, como tengo pánico, yo los traigo. Yo snorqué bien poquito porque la verdad me da mucho miedo, como que me adentro a donde ya no donde me sobrepasa el agua, y la verdad es de que me friqueo. O sea, ya nomás no empiezo a sentir el piso, que toco el piso y me friqueo un chorro, y siento que empiezo así como que a respirar muy aceleradamente. O sea, no, definitivamente no. Axel y Ernesto sí. Axel vio 3 tortugas y Ernesto vio pececitos de colores. Dice que vio a Nemo. ¿Qué más? Nos pescó la lluvia, como en 2 ocasiones. Me estaba muriendo de frío. Eso no me gustó. No se me hizo chido. También lo que no se me hace chido es venir cargando con todos los triques. Estaba platicando con Ernesto de que si en próximos años se nos vuelve a ocurrir viajar así, lo mejor será como que tipo rentar un vehículo. Porque miren, venimos bien cargados. Y yo comí aquí y ya vengo bien inflamadilla del estómago. Que comí legumbres. Levanta los chalecos, Axel, los vienes arrastrando. No, hombre, no, chicos. Al rato les platico un poquito más, porque es que vengo con el Axel batallando. Pero bueno, ese era el resumen de lo que hicimos aquí en Akumal. Bye, chicos. Ahí vienen bajando los famosísimos voladores de Papantla. Ay, no. Qué bárbaro. Vean cómo vienen. Ay, Dios.
tocando el... Les gusta colaborar, amigos. Nosotros no tenemos salario, dependemos del público, jóvenes. Editar porque he grabado, pero que sí, un montón de Playa del Carmen. Pero la verdad es de que está súper bonito porque es un chorro de belleza cultural, un chorro de acervo cultural el que tenemos aquí en nuestro país, México. Por allá anda Ernesto, anda tratando de hacer un retrato. Están por allá algunas personas vestidas como con penachos y todo eso. Allá donde se ve nuestra puerta, están unas personas tocando tambores y están bailando, y Ernesto está tratando de sacar un retrato porque está padrísimo. Hagan de cuenta que me voy a mover para acá. Están como vestidos con penacho, traen plumas y traen maquillaje y todo. Nada más que para acercarme no me puedo acercar muy bien, él se tuvo que colar ahí entre la gente, pero está bien bonito, bien bien bonito. Por eso digo que este vlog me va a costar mucho trabajo editarlo, así es de que si les está gustando lo que están viendo, denle like y comenten qué es lo que les está gustando de esto que les hemos grabado de Playa del Carmen. Y así luce la Quinta Avenida en Playa del Carmen.
hay un montonazo, pero montonazo de tiendas, restaurantes, todo. Estamos caminando. Un chorro de tienditas de recuerdos y todo el show. Que cenen Ernesto y el niño. Y ahorita voy a llegar a prepararme algo vegano. Pero andamos buscando primero un cajero porque no encontramos cajero. Me siento como cuando ando en Chihuahua, en estas calles. Eso se parece mucho a Chihuahua. Bastante, bastante. En Chihuahua también tienen Quinta Avenida. Solamente que no se llama así. ¿Cómo se llama la allá en Chihuahua? La calle Libertad. La Liber, así hagan de cuentas. Esto es bien parecido a Chihuahua, ¿a poco no, Abril? Digo, Abril, Abril está pensando en mí. Mi hermana es que se acaba de aliviar, acaba de tener bebé. ¿A poco no, Axel? Se parece mucho a Chihuahua. ¿Sí o no? Sí. Sí, chicos, sí. Vengo bien acabada, chicos, ni me maquillé, nomás me pinté las cejas y las trompis y ya, listo. Miren, la tiendita de señor Frogs. Me gustan un chorro los monillos que tienen ahí de señor Frogs. Puerto Vallarta tienen un señor Frogs y tienen así como que los monillos. Bueno, hace mucho cuando fui, tenía los monillos afuera y te podías tomar foto con los monillos. Estaba padre. Yo me llegué a sacar varias fotillos con los monillos de señor Frogs. Pero ahora no, ahora los tienen adentro para que no te puedas tomar fotos. Chorro de tiendas de marca Under Armour. Aquí nos invaden los americanos. Hay que comprar 100% producto nacional, chicos. Pero bueno, chicos, vamos a seguir por acá. Estamos dando el rol en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Vean qué padre está. Se me viene desvaneciendo del hambre. Ya tiene un chorro de hambre. No, esto es interminable, chicos. Interminable. Me siento como en el Madison Square Garden. Hagan de cuenta, pero mexicano. Bueno, vamos a seguirle por acá, chicos. Bye.